Si no hay respeto por la vida, menos podemos pensar que haya respeto por las mujeres, por los niños. Esta jornada ha sido violenta y en exceso las imágenes son más que elocuentes. Le informaremos sobre un caso lamentable en el que una mujer y también su pequeña de tan solo 2 meses de edad han fallecido a consecuencia de un hecho de violencia. Es correcto, y quedan en la orfandad otras personas, otros niños a causa de estos hechos de violencia. Tú has dicho jornada violenta la de hoy, pero la de ayer también y la de la semana pasada también. Claro, claro, se está volviendo el pan de cada día, por supuesto. No hay respeto por la vida. Les invitamos a participar con nosotros a través de la red social de WhatsApp. El teléfono es el 5691-7782. Se lo repito, está en pantalla. 5691-7782. WhatsApp, ahí déjenos sus comentarios. Así comenzamos Telediario Emisión Estelar. Meses mueren en ataque armado. No solo le quitaron pertenencias, también le arrebataron la vida a pasajero que se opuso a robo. Balacera frente a escuela de Santa Catarina Pinula deja hombre fallecido. Ni los muertos descansan en paz. En pleno velorio disparan contra multitud. Varias capturas por corrupción en Federación Nacional de Tiro. En México matan desde helicóptero al líder del cartel de los Beltrán Leyva. Tal como lo decíamos al inicio de esta emisión, los casos de violencia no dejan de ser noticia en nuestro país. Una mujer y su bebé de tan solo 2 meses de edad fueron las víctimas en esta triste historia. La violencia no tiene límite. Vecinos de la colonia Villalobos 1 estaban consternados luego del asesinato de una mujer de aproximadamente 25 años, quien llevaba en sus brazos a su bebé de apenas 2 meses en la 19 avenida y 22 calle de Villanueva. La mujer fue interceptada por desconocidos y le dispararon hasta dejarla sin vida en el lugar. El pequeño también recibió una herida de bala en el cráneo, a quien los intentaron por varias horas de restablecer y rescatar. A pesar del arduo trabajo médico, lamentablemente falleció alrededor de las 3 horas de la tarde en el centro asistencial. Este hecho no solo terminó con un trágico final, sino que deja huérfana a una niña de tan solo 2 años, quien fue entregada a la Procuraduría General de la Nación. Lo irónico del crimen es que fue cometido frente a una escuela que se encuentra a la par de una iglesia de la localidad, a plena luz del día. La población exige esclarecer el caso y capturar a los despiadados que acribillaron a una madre con su pequeño hijo y que además deja a una menor desolada. Organizaciones que velan por los derechos de la niñez y la juventud detallan que la violencia contra menores de edad cada día va en aumento. Los hechos de violencia, aunque no sean dirigidos a menores de edad, dejan víctimas colaterales en el país, tanto que cada año se incrementa la muerte de niños. Nos preocupa mucho el tema de que ahora ni siquiera un niño es como el que nosotros nos detengamos a pensar, bueno, es un niño, ¿verdad? O sea, ahora ya no importa si es niño, si es adulto, ¿verdad? Y la violencia va contra todas las personas, ¿verdad? Ni siquiera nos ponemos a pensar que es una vida
y que obviamente le falta camino por recorrer, ¿verdad? Y eso ni siquiera lo ponemos a pensar. El futuro de Guatemala se ve dañado con este tipo de flagelos porque no existe seguridad para los más inocentes. Realmente es algo desalentador, ¿verdad? Porque nosotros como guatemaltecos tenemos que apostarle a nuestra niñez. El Estado tiene que apostarle a la niñez. O sea, el lema de que nuestra niñez es el futuro de Guatemala. O sea, las personas que no lo piensan así, yo sí creo que es así, porque ellos son los que van a tomar nuestro lugar, ¿verdad? Mientras se averigua por qué ocurrió este hecho de violencia, el Estado debe resguardar a la única sobreviviente del ataque, aseguró la entrevistada. Bueno, vamos a leer ya algunas personas que han participado vía WhatsApp y aquí está entonces el primero de ellos. Veamos, dice, la verdad es indignante, no hay palabras para descubrir describir el hecho, ya que no hay temor a Dios, dice, ni respeto por nada, que Dios nos ayude. Eso es el primer WhatsApp que está llegando a nuestra bandeja de entrada. Así es que vamos a poner otro en pantalla. No tenemos tiempo de leer tantos, pero vamos a poner este. Dice, buenas noches. En serio que Guatemala cada día está peor con la violencia. Ya no respetan la vida. El presidente mismo debería de trabajar ya en la seguridad de Guatemala, ya que ahora ni la vida de un niño respeta. Participe con nosotros a través de la red social de WhatsApp. El teléfono aparece constantemente en la pantalla. La Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público está investigando 11 asesinatos de menores de edad ocurridos en el año 2016, quienes murieron cuando sus padres fueron atacados por delincuentes. Los casos pues están en investigación. Son generalmente hechos que suceden cuando los menores se encuentran en compañía de sus padres o familiares o personas encargadas. Cuando se dirigen algunas veces en algunos determinados hechos, hasta en vehículos, y son víctimas de esta delincuencia. Y generalmente, bueno, le podría decir que tenemos que el medio utilizado para darles pues muerte o haber sido víctimas es con arma de fuego. Y además, pues, son personas que se encontraban dentro del ámbito familiar con sus familiares. Las estadísticas son alarmantes. A continuación le presentamos los datos de los ataques que han ocurrido a menores. Víctimas de entre 0 y 9 años de edad, 16 han sufrido heridas por arma blanca y 85 han sufrido heridas por arma de fuego, para un total de 101 niños que han sufrido heridas. Estamos hablando de los pequeños que tienen entre 0 y 9 años de edad. Y una segunda tabla nos muestra las víctimas que hay de niños entre 10 a 14 años de edad. 4 han sido heridos por arma blanca y 40 por arma de fuego, para un total de 44. Esto quiere decir que hay 145 niños que han sufrido heridas, ya sea por arma blanca o arma de fuego. Bueno, consultamos con una persona profesional de la psicología y los motivos por los que un delincuente tiene la sangre fría para atacar a un menor de edad. Y conozcamos cuál es el diagnóstico clínico. Muchas veces las personas que son agresoras es porque también de infancia han sufrido agresión o mucho. Hay también tratamientos que los padres hacen, tal vez no de agredir físicamente, pero como de indiferencia. Entonces, el cerebro realmente es es un órgano muy interesante, pero también se programa o se desprograma, y el amor o la empatía también se aprende. El cerebro tiene que hacer ciertas conexiones de neuronas para provocar esa empatía. Muchas veces, si el niño pequeño fue agredido, no le han mostrado afecto, esas conexiones pueden no darse. Entonces, crecen de adultos y son personas que pueden estar haciéndole daño a sus hijos, a bebés, a mascotas, y no sienten el mayor remordimiento.
Ante la ola de violencia que empapa a nuestro país, nosotros cada día le hemos informado de estos hechos que nos indignan a todos. Y le hemos pedido en esta ocasión que a través de un número telefónico, WhatsApp, usted nos deje sus impresiones de lo que usted piensa debido a esto. Y aquí le damos lectura a algunos. Buenas noches. Ya no hay tranquilidad para nuestras familias. Quitar la vida a un angelito, refiriéndose, por supuesto, a la noticia con la que hoy empezamos este noticiero. Por supuesto, y aquí hay otro de los temas a través del WhatsApp. Ya no tienen temor de Dios para hacer ese acto tan cobarde. Bueno, tenemos como invitado especial a Julio Talamonti. El licenciado Talamonti es experto en temas de seguridad, analista. Bienvenido a Telediario. ¿Qué opina usted, licenciado Talamonti, de estos comentarios que han entrado vía WhatsApp? Pero no solamente en los comentarios, sino de lo que está pasando, de, en este caso, que una persona le quita la vida a la madre, le quita la vida a una bebé, deja en la orfandad a otra de 2 años, a plena luz del día, frente a un centro educativo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, buena noche antes que nada, y a los televidentes también de Telediario. Lo que está pasando es realmente dramático. Estamos literalmente, como decía un título que acaban de presentar, de rodillas ante los criminales. Estamos a merced precisamente de lo que ellos nos impongan. Es una situación en la cual estamos viviendo en un estado anómico. ¿Qué es esto? Hay partes, hay lugares, hay colonias, hay sitios en donde el Estado ya no tiene no solo presencia, ya no tiene para nada el control. Y el control lo tienen, por un lado, el crimen organizado en todas sus manifestaciones y por otro lado, lamentablemente, también ahora la población que ha empezado a reaccionar. Pero lo que vimos el día de hoy es dramático, porque si ya es terrible que maten a una persona adulta, que maten a niños, ya es desalmado. Pero, licenciado, ¿qué es esto en los ataques hacia los niños? En realidad, podríamos decir que son daños colaterales cuando se busca el ataque directo a un adulto, o realmente se ha perdido esa sensibilización y ya no importa a quién yo le dispare, el asunto es obtener mi objetivo. Creo que tenemos un poquito una combinación de ambas situaciones. En primera instancia, definitivamente, cuando hay hechos de venganzas, ¿verdad?, y se busca disparar a un objetivo para aniquilarlo, muchas veces hay daños colaterales, como puede ser. Pero yo creo que en Guatemala hemos llegado a un nivel ya de perversión, de aceptar esta violencia, lamentablemente, cada día más grande, y esta situación, y que ya se le dispara a cualquiera. Esos actos, indiscriminadamente. Esos actos de violencia y de dispararle a cualquiera. Sí. ¿Qué mensaje envían, licenciado Talamonti? ¿Enviaron un mensaje de no me diste lo que te pedí, te quito la vida, o enviaron un mensaje de temor a la demás población? ¿Cuál es el objetivo? Sí, el primer mensaje que se tiene definitivamente es sembrar un pánico, sembrar un temor. Cada vez que el tema de seguridad obviamente es socavado de una manera tan terrible como esta, la población guatemalteca queda con un temor de salir inclusive a la puerta de su casa, de ir a trabajar, de ir a estudiar, de subirse a un bus, pero también llevan otro mensaje, es decir, en los distintos barrios, colonias, en este caso en Villalobos, recordemos que hay una presencia de maras muy grande, entonces dejan un mensaje también, generalmente, si no se paga la extorsión o si es una clica contraria de una mara rival, el mensaje es aquí dominamos nosotros, y lo peor es que están dominando en todo el país, en todas sus manifestaciones delincuenciales. Y ahora, desde la semana pasada nosotros hemos estado presentando una serie de ataques e incluso que la sociedad se ha volteado en contra de estos ataques. Pero yo tengo una pregunta, ¿realmente es percepción o se están incrementando este tipo de ataques? No, muy, muy buena pregunta. Lamentablemente ya no es percepción. Lo decíamos a principio de año cuando tuvimos la oportunidad también de hacer varios análisis acá con ustedes en Telediario, que este año con el solo hecho de que el ejército saliera de las calles iba a darse un repunte de violencia. La gente podrá haber dicho, ay, ave de mal agüero. No, esto realmente es así. Los espacios que se habían ganado se han perdido y no es percepción. Aunque la seguridad tiene mucho que ver el tema de percepción, lamentablemente es una realidad. En enero realmente murió mucha gente, muchos pilotos, muchos pasajeros. Ahora estamos viendo que está muriendo todo el mundo de una manera tan fácil y tan indiscriminada que nos parece ya normal. Ayer decían las autoridades que el retirar a los elementos castrenses había sido parte de una estrategia porque se les iba a reubicar en otros puntos. ¿Valió la pena quitarlos realmente y poder ubicarlos en otro lugar mientras se desprende esta ola que está empapando a todo el país? Definitivamente que no. Y ahorita realmente sería un buen llamado de atención con este análisis que estamos haciendo acá en Telediario. ¿Valdría la pena que continuaran en las calles? Valdría la pena. Según su punto de vista. Sí, ¿saben por qué? Porque el ejército, aunque tiene otra función ahora, y eso lo entendemos, realmente sí
tiene una función preventiva muy importante, porque en esos espacios donde el ejército estaba, generalmente ya las pandillas, el crimen organizado, los extorsionistas, todos estos delincuentes realmente habían dejado esos lugares, pero hoy lo han retomado de una manera pronta. Estamos apenas a 10 de febrero y ustedes han visto este repunte que está creciendo y va a seguir creciendo si no hacemos nada. ¿Qué es lo que se debe de hacer como analista en seguridad para que la población tome conciencia de lo que está pasando, tome sus precauciones, pero para que la población realmente pueda lograr alcanzar algo de paz de nuevo en medio de esta gran tormenta? ¿Qué se podría hacer o qué se tiene que hacer? Lo primero, si ustedes me permiten, es un llamado precisamente a las autoridades de este país que están encargadas precisamente en el tema de seguridad. ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene más que pasar? Ya no. Necesitamos como Estado guatemalteco en primera instancia tener ya esas medidas preventivas, tener esas medidas reactivas y que los sistemas de inteligencia puedan actuar antes de que actúen los malhechores. Y permítame que le interrumpa, sí, ¿cuál es una medida preventiva? Puntualmente, ¿cuáles serían las medidas preventivas? ¿Personal o para el Estado? Para el país, para la seguridad del país. Lo primero, desde el punto de vista del Estado de Guatemala, las medidas preventivas serían, número uno, si tenemos al ejército y aquí hay una guerra, solo que ya no es una guerra entre guerrilla y ejército, sino que contra crimen organizado en todas sus manifestaciones, saquemos al ejército, ellos están preparados para prevenir, porque prevención es un gran éxito en seguridad. Otra medida preventiva del Estado de Guatemala, activar los sistemas de inteligencia, inteligencia militar, inteligencia civil y el Sistema Nacional de Inteligencia que preside precisamente el Sistema Nacional de Seguridad. Sí se puede. Sí se puede, sí se debe hacer. Y como ciudadanos tenemos también que prevenir. Nosotros tenemos que llamar la atención lo menos posible, estar atentos. Ya no podemos caminar como lo hacíamos antes, platicando o pensando en cualquier cosa. Tenemos que ir viendo a todos momentos si alguien nos está siguiendo. Tenemos que llevar poco dinero, no tenemos que exponernos. No saque su celular, no saque sus tarjetas de crédito, no saque fuertes cantidades del cajero. Ya no se puede hacer eso. Licenciado Talamonti, ya no hay libertad. Acompáñenos. Vamos a enlazarnos a sala de redacción porque en este momento Carla Mejía nos brinda más detalles de lo que ha ocurrido en torno a esta noticia. Adelante, Carlita. Muy buenas noches, Vanessa, André, licenciado. Pues como ustedes comentan, pues hoy se originó este ataque violento en contra de esta mujer y que también pues llevó a que se cometiera un crimen en contra del menor de 2 meses. Pero ahora es el Estado quien debe resguardar la vida y la seguridad de la pequeña de 2 años, quien quedó en la orfandad, ya que se menciona por parte de la Procuraduría General de la Nación que hace algunos momentos, pues algunas personas se acercaron al Hospital Roosevelt para decir de que eran familiares y ellos estaban preguntando por la pequeña que quedó con vida. Sin embargo, ahora pues el Ministerio Público debe realizar las investigaciones sobre este hecho, ya que en algunas ocasiones son familiares los que originan los ataques armados o por algún tipo de violencia que se pueda ejercer entre ellos, ya que no se sabe el móvil del hecho. De esta forma, ahora la PGN está resguardando la seguridad de la pequeña de 2 años mientras se realizan las indagaciones sobre este caso. Carla Mejía, muchas gracias por la situación que nos has comentado desde sala de redacción en torno a esta noticia. Vamos a dar lectura a más mensajes que llegan vía WhatsApp. Gracias, de verdad, muchas gracias por participar. Ha colapsado nuestro número de WhatsApp 56917782. Vanessa, ¿le damos lectura a estos? Es lamentable que hoy en Guatemala suceda tanta violencia. Hoy no es seguro caminar en las calles porque ya no está seguro uno. Bueno, vamos a leer otro. Aquí está, dice, buenas noches. Es una vergüenza que ocurra esto porque es un ser humano que tenía mucha vida por delante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pecado lo que hicieron con el bebé! Y es que es indignante, licenciado Talamonti. ¿Cómo podemos nosotros, como padres de familia, salir a las calles? Porque no podemos quedarnos adentro. Estamos presos dentro de nuestros hogares, pero tenemos la necesidad. Las personas ya no salen por diversión, salen por necesidad. Porque tienen que salir a trabajar, porque tienen que salir a comer. Pero decidir si queremos salir a las calles a pasear, realmente, hoy, como están las cosas, es una decisión complicada. ¿Se recuerdan cuando ustedes eran pequeños y su servidor también hace más años que ustedes? Salíamos a jugar en las calles, a jugar bicicleta, pelota. Sí. Hoy no se puede. Aquí, hoy lo que necesitamos realmente es algo en conjunto. La seguridad no es solo cuestión del Estado. El Estado tiene que hacer su parte y hemos hecho el llamado ya para que empiecen a hacerlo. Pero también como ciudadanos tenemos que tener conciencia de lo que tú dices, Vanessa y Andri también, y entonces exponernos lo menos posible. Y en este momento, aunque suena drástico, exponernos lo menos posible es solo salir cuando tengamos que salir por algo. Bueno, porque no podemos hacerlo. En
nuestra propia casa y en nuestro propio país. Hoy por hoy sí, lamentablemente. Bueno, no se diga más, ahí está el análisis del licenciado Julio Talamonti. Muchas gracias a usted en casa por haber participado vía WhatsApp. Lamentablemente no podemos leer todos los mensajes, fueron muchos, colapsó nuestro número. Nos vamos así a la pausa comercial y en breve siguen las noticias. Quédese con Telediario. En minutos, lucha por defender lo suyo y termina encontrando la muerte. Además, pagaron viajes y trasladaron dinero a cuentas personales con fondos públicos. El reporte de hechos delincuenciales continúa. Un pasajero quiso evitar ser víctima de los delincuentes, pero terminó perdiendo la vida. El incidente ocurrió a primera hora en la calzada Roosevelt. Aquí está la crónica de los hechos. Asaltantes vuelven a cobrar la vida de una víctima más. En esta ocasión ocurrió a bordo de una unidad de los transportes Marquencita. Según testigos, al menos 4 hombres armados abordaron el bus para robar las pertenencias de los pasajeros en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt, jurisdicción de Misco. Uno de los pasajeros, de aproximadamente 50 años, fue ultimado por razones que no se conocen con exactitud. Mire, la verdad, se subieron unos individuos a la unidad y empezaron a asaltar. Sí, y gritaron, este es un asalto, y apagar la luz y darle despacio. Y agachate y agáchense, muchachos, cuando escucharon los disparos, ¿verdad? ¿Cuál fue su reacción? La verdad, uno se llena de temor y se asusta, uno se paniquea. Y me agaché y agachate vos y a pedirle a Dios, como les repito, pedirle a Dios que todo salga a Dios, pues. Uno también corre riesgo y la verdad, yo tengo mis hijos, tengo mi familia y y cualquiera de los que estamos adentro de la unidad, pues podemos ser la víctima. La víctima fue identificada como René Arribillaga Recinos y se presume que es originario de San Marcos. Esta es una de las versiones del motivo del asesinato. En la parte trasera está el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien presenta heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo. Según indican personas curiosas por este lugar, que se trató de un asalto a este bus. Esta persona se resistió a este asalto y lamentablemente los sujetos dispararon en su contra. Otros narran que cuando los ladrones bajaban del bus, René Arribillaga intentó dispararles, pero falló su puntería. Posteriormente, los asaltantes regresaron y le dispararon en la cabeza. Esta muerte es otra más que dejan los ataques armados a manos de grupos criminales. En una de las entradas principales a una escuela pública ubicada en Santa Catarina Pinula, un hombre fue asesinado con arma de fuego. Los disparos alarmaron a todos, a estudiantes, maestros y padres de familia que de inmediato retiraron a sus hijos por temor. Los hombres escuchamos los balazos de allá dentro de la escuela. Ahí miramos que ahí estaban las policías. Esta es la Escuela Oficial Rural Mixta, número 817 de la aldea El Pueblito Santa Catarina Pinula. Todo marchaba con normalidad, hasta que los estudiantes escucharon disparos. En la entrada principal de esta escuela, un hombre fue asesinado. ¿Escucharon los disparos? ¿Cuántos fueron los disparos? Uno. ¿Y qué hicieron ustedes allá adentro con sus compañeros? Lo sentamos. ¿Se sentaron? ¿Se asustaron? Cerramos las ventanas. ¿Cerraron las ventanas? ¿Y la maestra qué les dijo?
Lo dijo la señora que los sentara. Al llegar al lugar, pues constataron que se trataba de una persona que se encontraba en la cinta asfáltica, la cual presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego. Dicha persona pues ha sido identificada con el nombre de Germán Morales Osorio, de 52 años de edad, por su progenitora, la señora Octavia Vicente. El director del establecimiento indicó que las clases serían suspendidas hasta el próximo lunes, debido a este incidente. Proteger a nuestros estudiantes, proteger a la parte de la comunidad. Aquí los jóvenes que estudian en este centro educativo son de la comunidad de alrededor, ¿va? Entonces evidentemente se ven involucrados con la actividad esta, entonces pues es penoso, ¿verdad? Entonces nosotros pedimos autorización de suspender clases, primero para evitar que más personas vengan a ver el incidente, que se interrumpan las investigaciones, y aparte que tengamos más libertad de poder sacar a los estudiantes de una manera sencilla y práctica, ¿verdad? Los padres de familia, alarmados por el ataque armado que se registró frente a la escuela, llegaron al centro estudiantil para poder retirar a sus hijos. Bueno, pues hay que mantener un poco más de seguridad aquí más que todo en las escuelas, ¿va? De los niños, porque es peligroso tener aquí, imagínense, que nosotros, pues, los padres estamos preocupados por lo que ha pasado, más que todo por nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y a su hija? Sí. ¿Ya está aquí estudiando en este? Aquí estudia, sí. ¿Qué les dijeron ustedes? Veo que vino temprano. ¿Traerlo? Sí, porque pues lógico de que ellos no pueden estar saliendo a ver lo que está pasando, ¿verdad? Entonces es lamentable que aquí en nuestra comunidad esté pasando eso, y la seguridad no se presta para nada. Sí, la verdad sí, lo que nos preocupa es ellos, ¿va? Porque sabemos de que ellos están aquí, y ahí sí que nosotros no podemos cuidarlos, pero ahí está Dios, que Él está al cuidado de ellos. Se presume que el ataque armado que se registró en la entrada de esta escuela fue realizado por un menor de edad. Esto está aún en investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Una mañana atípica en esta escuela, niños y adultos se asustaron por igual, y no es para menos. Imparable violencia en Guatemala, hacemos una pausa y volvemos. En minutos, pagaron viajes y trasladaron dinero a cuentas personales con fondos públicos. Ni los muertos están a salvo. En un velorio que se realizaba en Amatitlán, desconocidos abrieron fuego contra la multitud. Durante un funeral, se registró un ataque armado que cobró la vida de dos hombres de aproximadamente 20 y 30 años en la colonia Villas de Río, en el municipio de Amatitlán. Y dos más resultaron gravemente heridos. Los bomberos voluntarios trasladaron a las víctimas a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán. Lamentablemente, en el lugar quedó una persona fallecida. Asimismo, presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo, lo que es el rostro, cráneo y extremidades inferiores. Queremos informar que lamentablemente al ingreso de dicho centro asistencial quedó una persona fallecida. En el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público para recoger evidencias que permitan capturar a los responsables. Aproximadamente 32 casquillos de bala quedaron en el lugar.
El cadáver de Víctor Danilo Aragón Solórzano, de 50 años de edad, quien era dueño de una empresa que presta servicios de grúas y de un taller de mecánica automotriz, y quien fuera secuestrado el pasado sábado 4 de febrero, pues lamentablemente ya fue hallado. Fue localizado este viernes en el municipio de Olintepeque, Quetzaltenango, a la orilla de la carretera en el barrio del cementerio de la localidad. Estaba amarrado de las manos y presentaba varias heridas visibles de violencia en la cabeza. Según detallaron familiares, los secuestradores exigían 700 mil quetzales, pero ellos solo pagaron 200 mil. Dentro de un vehículo abandonado en Villanueva fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. Familiares y amigos consideran que es muy extraña su muerte, por lo que solicitan a las autoridades que por favor investiguen a fondo este caso. Esta carretera que conduce del Puente La Prosperidad hacia la colonia Marianita, zona 6 de Villanueva, fue localizado el cuerpo sin vida de Cristian Sánchez, de 23 años. Las autoridades investigan si esto se trató de un crimen, ya que el cuerpo de este hombre fue localizado en el asiento del copiloto y el vehículo Corinto, donde él se transportaba, fue abandonado a orillas de esta carretera. Sí, se hace extraño que no tenga nada. Puede ser como una sobredosis, no sé qué le pasaría, ¿verdad? Pero ahí sí que solo Dios sabe, ¿verdad? Y esperamos que las autoridades hagan algo también, ¿verdad? Que se investiguen. Que investiguen, sí, porque como decían, que él venía de copiloto, ¿verdad? No sabíamos quién venía manejando. ¿Es extraño que haya aparecido? Pues la verdad, sí. Al parecer, por cómo estaba el carro, cómo venía de copiloto, siento que tal vez por alguna amistad que tuvo, tal vez se asustó, tuvo una sobredosis o algo parecido y no supo qué hacer, no reaccionó bien y pues, como vimos, lo dejó aquí perdido, literalmente entre la nada, horas de la noche. ¿La persona que venía manejando? La persona que venía manejando, pues. ¿Pero él acostumbraba a consumir drogas? No. Sí, a beber alcohol era regular, pero el consumo de drogas no. Según indicaron los amigos de Cristian, él no consumía drogas. Pero aparentemente la causa de la muerte de este hombre fue una sobredosis, según la investigación preliminar de las autoridades que llegaron a este lugar. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? Porque venía de copiloto, dice. Venía de copiloto, pero según las conclusiones que llegaron aquí, dice que puede ser una sobredosis o un paro respiratorio, dijeron los bomberos, pero él no consumía drogas. Entonces no sé en qué creer, la verdad. ¿Él no consumía drogas? No. Según indicaron los familiares, Cristian estudiaba administración de empresas en una universidad privada. Este año estaba por graduarse. Este año estaba por graduarse. Estudiaba para administración de empresas. ¿Cree que tenía una mentalidad de...? Sí, desde superación. Incluso hasta este año se iba a graduar, ¿no? Uno de los aspectos más extraños, indican los familiares, es de que este vehículo era propiedad de Cristian, pero él fue localizado en el asiento del copiloto. Por eso las autoridades ahora tendrán que determinar si esto se trató de un crimen o si él murió por una causa natural. Aunque todo apunta a que hubo una mano criminal implicada en este caso. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Crecimos juntos. Y si ahora solo nos queda llevarnos un bonito recuerdo de él y llevarlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Así nos vamos a la pausa con estas imágenes de tanta violencia en el país. Ya volvemos. Realiza
utilizarán una alfombra de 40 metros para el cortejo de Jesús de Candelaria frente a eventos católicos. La obra la realizarán maestros y estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Para homenajear a Jesús de Candelaria en su centenario, hemos recibido el gran privilegio y regalo de que Jesús Candelaria, por primera vez en la historia, pase en la décima avenida A, entre segunda y tercera calle, donde está ubicada la sede central de eventos católicos. Entonces nos hemos preparado de verdad un gran homenaje. Y el primer homenaje es con una alfombra de 40 metros, hecha por 20 jóvenes artistas, 6 maestros de las artes plásticas de Guatemala, la Escuela ENAD, realmente totalmente volcada a este proyecto de homenajear a Jesús de Candelaria en su centenario en la décima avenida A, junto con todo el equipo de eventos católicos, una alfombra de aserrín. ¿Se da cuenta? Materiales naturales, aserrín, yeso, harina, carbón, para poder darle los matices al rostro. Solo el rostro de Jesús de Candelaria va a tener 20 metros. Va a ser un rostro realmente impresionante. Van a haber drones para tomarle fotos aéreas para poder apreciar el rostro de Jesús de Candelaria. Luego de las diferentes actividades que se realizaron el pasado 3 de febrero en conmemoración de los 100 años de la consagración de la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, se está avanzando ya con los preparativos de la ANDA para la procesión extraordinaria del próximo domingo 12 de febrero. Primero, una sorpresa, ¿verdad? No, nadie ha visto el adorno, no se conoce. El adorno, la importancia es que se resalte la figura de, pues, la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, que es lo más importante. Y luego tiene pocos elementos, es un adorno sobrio, elegante. La salida de este cortejo procesional podrá observarla en transmisión directa a partir de las 6:30 de la mañana, el domingo 12 de febrero, por supuesto, por Canal 3. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Vamos de inmediato a la información deportiva. Iniciamos con el tema de ciclismo. Habrá un tour nocturno. De esto nos habla Héctor Morales. Como parte de fomentar el deporte de ciclismo en Guatemala, se realizó la primera etapa del quinto Tour por la Paz, que dio inicio en el Parque Central de Sololá, con un total de 9 kilómetros de carrera controlada, luego del circuito de 4 vueltas del Novillero y el Mojón 135 en la carretera interamericana, con meta en el Tablón en Sololá, completando 115 kilómetros. Al concluir la prueba, así quedaron los primeros lugares en la categoría élite. Primer lugar, Luis Álvarez de México, con un tiempo de 2 horas 55 minutos 19 segundos. Segundo lugar para Alejandro Padilla, del equipo Arapoe, con un total de 2 horas 55 minutos 28 segundos. Y el tercer lugar fue para Carlos López de México, con un total de 2 horas 55 minutos 28 segundos. Bueno, ese era el Tour por la Paz. Ahora hablemos de la marcha atlética, donde Guatemala intentará hacer un papel importante a nivel internacional. Del quinto campeonato de marcha atlética que se va a celebrar este domingo 12 de febrero. Para los 29 exponentes guatemaltecos, entre los que sobresalen los olímpicos Mayra Herrera, Maritza Poncio y José María Raimundo, el reto será el repetir el dominio impuesto en la edición anterior realizada en Nicaragua. Con un total de 64 marchistas entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, el centroamericano entregará medallas en 5 categorías de edades, sub 14, 16, 18, 20 y la categoría mayor, divididas en distancias de 2, 3, 5, 10 y 20. 20 kilómetros. Antes de despedirnos, queremos agradecer los miles de mensajes que llegaron a través de nuestra línea de WhatsApp. Habría sido nuestro deseo leerlos todos, sin embargo, el tiempo no lo permite, pero sí los hemos leído porque para nosotros es importante conocer su perspectiva. No los leímos al aire, pero por supuesto que los leímos aquí en nuestros estudios. Vamos a hacer un enlace directamente al set de combate. Allá está Billy. Adelante, Billy. Buenas noches. Feliz viernes.